Pioneering Argentinian filmmaker Fernando Birri has died. He's considered the father of the new Latin American cinema, which challenged Hollywood and focused on the lives of the oppressed in Latin America. Along with Gabriel Garcia Marquez and others, Birri founded the International School of Film and Television in Cuba and served as the school's first director. This is the Argentine filmmaker reading a poem in a short film by Michael Chanon entitled Portrait of Fernando Birri. Poema en forma de ficha filmográfica. Yo vi un lorito verde en el Zoo de Berlín. Y pienso, el nuevo cine latinoamericano es hoy una realidad. Pero, hace 25 años era una utopía. ¿Cuál la nueva utopía? Y el lorito, verde loro, cuyo nombre en latín es muy difícil, pero que seguramente se llama Juancito o Nemesio, es un lorito del Alto Paraná. Quiero decir mi hermano o mi primo. Lo vi. Y pienso, identidad nacional. Necesitaba este lorito su identidad nacional y crítica, pero nosotros sí la necesitábamos. Por un cine nacional, realista y crítico. Después agregamos popular. Argentine filmmaker Fernando Birri has died at the age of 92 in Rome.